¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo un video un poco extraño, chicos. La verdad es que les vengo trayendo algo súper raro, chicos. Que últimamente, o sea, es algo muy loco, chicos. Porque es una así, chicos, donde supuestamente ha habido muchas personas que se han encontrado cosas extrañas en esta así, chicos. Y pues nada, chicos, el día de hoy se las vengo trayendo para que, pues, mucha gente me decía: Android, trae esta así. Incluso muchos de mis suscriptores, ya en los comentarios de los últimos episodios, ya saben que tenemos una serie de roleplay aquí en el canal, chicos, en la cual cazamos creepypastas aquí de Minecraft Pocket Edition. Y pues nada, chicos, en esta serie pues me han comentado mucho que trajera esta seed, así que el día de hoy la traemos, chicos. Y bueno, chicos, y nada más que decir, pues básicamente les quería comentar de que pues no olviden dejar su like, chicos, por todo este, o sea, está súper loco este video, así que si quieren más videos locos como este, la verdad, les pido, chicos, dejen su like. Y pues nada, chicos, vamos a enseñarles esta seed. La verdad es que está súper loca, y vas a decir: Android, ¿qué nos podemos encontrar esta seed? Supuestamente, chicos, en esta seed está, pues se puede decir que embrujada, chicos, una seed embrujada en Minecraft Edition, donde se encuentran cosas bastante extrañas, chicos, y pues al parecer, chicos, se han encontrado cosas súper raras, o sea, la verdad es que está súper extraño esta seed, chicos. Pero bueno, pues para empezar, chicos, les voy a enseñar esta seed. Como les digo, es una seed que me han recomendado mis suscriptores, y pues el día de hoy se las vengo trayendo. Así que, chicos, para cuando entres a esta seed, ahorita les voy a enseñar cómo instalarla, o básicamente cómo entrar a la seed, chicos. Pues pues vas a aparecer justamente aquí. Ahorita yo les digo cómo agregar la seed y todo eso, así que si la quieren agregar, yo les recomiendo que no jueguen esta seed, chicos, porque supuestamente está súper extraña, está como embrujada o cosas así, chicos. La verdad es que no sé de esto, chicos. Pero bueno, vamos a ver lo que yo siento ponernos por acá. Y pues justamente aquí, cuando entres a esta seed, vas a aparecer volteando hacia allá, y hay diferentes cosas locas que te puedes encontrar en esta seed. Por ejemplo, chicos, para allá hay algo súper extraño, y para acá también hay súper extraño. Primero vamos a ver para acá, chicos, y vas a decir: Android, ¿de qué estás hablando? Pues ahorita vamos a ver algo súper raro, chicos. Vamos a ver por acá, y pues nada, solamente tienen que seguir recto por aquí, chicos. Tienen que, se van a encontrar este lago, se vienen por acá, y pues nada, igual ustedes pueden ver el video y guiarse si es el caso que entran, pero yo les recomiendo que no entren, chicos. Y como pueden ver, chicos, por acá encontramos una cruz, chicos. Supuestamente muchos dicen de cuando te encuentras cosas así, quiere decir de que las seeds estaban embrujadas o cosas así. La verdad es que no sé, chicos, como les digo, esta seed me la pasaron varios suscriptores, no solamente fue uno, lo más extraño que se me hace, o sea, fueron varios. Y pues nada, chicos, eso está súper random, o sea, la verdad está súper loco. Al igual que también, chicos, está esta mina, que la verdad se mira bastante tentadora, la verdad se mira bastante, bastante escalofriante, chicos. Y al igual, o sea, en esta mina, chicos, hay una mina abandonada, o sea, la verdad es de que está súper extraño. La verdad es de que esa caverna está súper rara. Y pues nada, ahora lo que vamos a hacer es ir a la otra parte del mapa donde les dije, chicos, que estaba lo más extraño. Así que pues nada, vamos a ver por acá. Como les digo, esto está súper raro. Mira, aquí está como se mira la mina de abajo, what the fuck. Así que pues nada, lo que vamos a hacer es regresarnos justamente por acá. Está justamente el lugar donde spawneamos, está justamente aquí, chicos. Está súper cerquita esa cosa extraña, como les digo. Yo les recomiendo que entren a esta seed, la verdad es que está súper rara, chicos. Y pues nada, estamos aquí ahora. También puedes agarrar por acá, justamente por el lago. Vas a encontrar este árbol, y de este árbol te vas a ir derechito, 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 y pues vas a encontrar este tipo de grieta. En esta grieta lo que tienes que hacer es guiarte un poquito para acá, y vas a encontrar una cruz, chicos. Una cruz bastante loca, o sea, miren esta cruz. La verdad es que está súper extraña, o sea, ya son varias, incluso creo que en el mapa hay un montón. Por eso es de que los suscriptores me la estuvieron enviando. Igual, chicos, como les digo, debido a que tenemos esa serie, como les digo, una serie de roleplay aquí en el canal, si te gustan las series así de miedo y cosas así, pues ya los invito a esta serie. Y pues nada, la subimos diariamente en el canal. Así que, chicos, si es el caso que eres nuevo aquí en Minecraft Pocket Edition y ves este canal y te gustan las series así de miedo y cosas así, pues te invito a que tenemos una serie de roleplay aquí en el canal. Y bueno, chicos, como les digo, incluso muchos suscriptores me dijeron de que estas cruces pueden aparecer de diferentes lados. No sé por qué aparecen en veces por acá, chicos. A ver, vamos a poner esto por acá. Aparecen así, chicos, en veces. La verdad es de que está súper extraño, chicos. Y pues nada, como les digo, ustedes pueden probar. La verdad es de que es una seed bastante extraña. Y pues nada, chicos, para agregar esta seed lo que tienen que hacer solamente... Oh, what the fuck, ahí le toqué. Ok, lo que tenemos que hacer, chicos, para agregar esta seed, solamente le dan aquí en guardar y salir. A ver, vamos a darle para que se salga. Vamos a agregar, darle en crear mundo, generar al azar. Y pues aquí lo que vamos a hacer, chicos, es crear un mundo normal solamente. Incluso mucha gente dice que lo más recomendable es de que juegues en difícil, para que sea más difícil y que así pasen cosas más extrañas o cosas así, chicos. O sea, ustedes pueden intentarlo, pero realmente les digo de que no jueguen en esta seed. Esta es súper rara, chicos. Y pues nada, como les digo, esta seed fue una seed enviada por suscriptores. La verdad es de que está súper loca. Y pues lo que tienen que poner aquí, chicos, solamente es Chris, que supuestamente, pues solamente poniendo esto Chris, chicos, y le dan aquí en jugar, chicos, y les va a generar esta seed, básicamente. Vamos a esperar un momentito a que genere tranquilamente.
tranquilamente con el Minecraft Pocket Edition. Como les digo, chicos, si estás viendo este video y te gustan todos estos videos, chicos, no olviden de suscribirse al canal si es el caso que no estás suscritos. Y bueno, chicos, como pueden ver, vamos a aparecer justamente aquí. Vamos a ir a ver para allá para que miren de que todo esto está. La verdad es que está súper extraño, chicos. Como les digo, o sea, yo les aconsejo de que no hagan esto, chicos. No jueguen en esta, sí. La verdad es que está súper loca. Y bueno, chicos, como les digo, espero que les haya gustado. Si es el caso que te gusta este tipo de videos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal. La verdad es que es un video bastante loco, un video bastante random. Espero que, pues básicamente, pues miren esta seed, chicos, que me la compartieron. Y pues yo se las quise compartir a ustedes para que miren, chicos, esta seed bastante loca. Y pues nada, si te gusta esta seed, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte. Y también no olvides de que tenemos una serie aquí en el canal para que la mires. Está súper padre, es una serie de miedo, es una serie de roleplay en la cual tiene una historia. Y pues nada, chicos, por aquí tenemos lo que voy diciendo, esta cruz, como les digo, que se aparece aquí. Y acá una mina bastante extraña. Así que, chicos, me despido. ¡Wow! ¡Pum! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¿Vieron qué loco? ¿What the fuck? Como les digo, chicos, esta mina está súper extraña. Así que vamos a quemarnos aquí. ¿What the fuck? ¿Por qué siempre se está quemando esto? ¿What the fuck? ¡Oh, me caí! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si es el caso que no estén suscritos, chicos. Y pues nada, suscríbanse, que no les cuesta absolutamente nada. Denle donde dice suscribirte. No olvides dejar tu like. Y pues nada, chicos, yo me despido. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí apoyando. Y pues nada, chicos, un saludo a lo que viene siendo Fabricio Gamer BR, que fue el que me pasó esta seed, la verdad. Un saludo desde aquí, chicos. Y como les digo, hay muchos, no solamente él, me habían pasado varias veces esta seed, chicos, en anteriores capítulos. Y pues me quedé, what the fuck, la examiné. Y pues muchos me enviaban hasta fotos por Twitter, o sea, una tremenda locura, chicos. Y pues nada, como les digo, se las vengo trayendo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse. Yo me despido, cuídense mucho. ¡Adiós! Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos. Así que si YouTube no te avisa, pásate por el canal, que habrá videos épicos. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.